Muy buenas a todos tripulantes, ¿cómo están? Y sí, en el video del día de hoy vamos a seguir repasando lo que ha sucedido con la CitizenCon de este 2022, que ha dejado muchísimo material para cortar. Vamos en este video con una sección donde han hablado de naves, nos hablaron de la flamante Spirit, la Corsair, el nuevo vehículo de Greycat y mucho más. No te pierdas el video porque va a estar, obviamente, ya sabes, interesante, así que como siempre te invito a que lo veamos juntos. ¿Te parece? Dale, vamos. Bueno, en este panel, en esta sección de la CitizenCon, nos hablaron de naves. Comienzan hablándonos de la flamante Crusader Spirit. Luego voy a hacer un video especial sobre esta nave que estará a la venta durante algunas semanas. De momento hay algunos datos que han quedado medio confusos, por eso todavía no traje el video al canal para, bueno, no generar más confusión. Esta nave es una competidora natural de la serie Freelancer y de la Cutlass, desempeñando roles similares. Con dos tripulantes, al igual que las Cutlass, las Spirit tienen como principal diferencia un estilo único de la constructora Crusader sumado a su velocidad y maniobrabilidad. Cuando digo esto último, recuerdo la Ares y, bueno, madre mía, mejor sigamos adelante. Hay tres variantes de esta Spirit. Tenemos la C1, que sería la versión de carga, la A1 sería la versión bombardero y la E1, que es para llevar pasajeros. La C1 puede llevar 48 SQ o, en su defecto, menos carga y sumar un vehículo del tipo Ciclón. Luego está la A1, bueno, que va a tener la capacidad de llevar 10 bombas de tamaño 5. Las mismas se sitúan de forma vertical en la parte central de la nave. Por último, tenemos la E1, que está diseñada para llevar pasajeros VIP. Los mismos, una vez que ingresen a la nave, van a tomar un ascensor, el cual los va a llevar hasta la parte superior, donde tendrán las cabinas de pasajeros. Toda esa zona será vidriada para tener una mejor visual del exterior. Las tres versiones comparten una gran parte de la estructura de la nave, cambiando los módulos centrales. Luego llegaría el turno de que hablen, sí, de la esperadísima Corsair, nave de exploración de la constructora Drake, que contará con un poder de fuego realmente sensacional, pero estimo que el gran problema en un futuro, cuando fisicalicen los cascos de las naves, estará centrado en el poco poder de fuego que pueda sufrir debido a una armadura débil, contrarrestando así la cantidad de armas que lleva consigo. Esta es una nave sin lujos, ya lo sabemos todos, con el ADN propio de Drake, tiene lo justo y necesario espacio para 4 jugadores y es de las más esperadas por todos. O bueno, al menos por los fanáticos de Drake. La nave se encuentra en sus etapas finales de trabajo antes de que salga a volar por el universo persistente. Con una cabina muy pero muy Drake, tiene espacio para piloto y copiloto, siendo este último quien irá en la parte inferior y podrá manejar las torretas remotas. Detrás de la cabina está la sala del capitán, la cual es casi igual al resto de las habitaciones. Luego está el acceso a las torretas laterales, que ha mejorado desde la fase conceptual, dando mayor visual a quien se sitúe allí. Luego tenemos las habitaciones del personal, una mesa y bancos para sentarse, como sucede en la Caterpillar, por ejemplo. Después de ello, la zona de ingeniería y el elevador, que tendrá la particularidad no solo de llevarnos abajo, sino también a la parte superior de la nave, algo que, bueno, realmente me ha encantado. Por último está la bodega, donde habrá lugar para un Ursa Rover, o sea que será muy pero muy espaciosa. Después de esto presentaron el Greycat STV, un vehículo deportivo de dicha constructora. Este vehículo es ideal para llevar en naves, tiene espacio para 2 personas, es ágil, veloz y maniobrable, con espacio para montar armas en sus laterales por si, bueno, no las queremos llevar encima. También tiene espacio en su parte trasera para llevar algún paquete. Este vehículo va a ser ideal para muchas cosas y, por sus características, por ejemplo, será ideal en las carreras. Por último, llegó la elección de los diseños o naves que, bueno, se eligen cada año, que vos elegís, que la gente, los backers, eligen, pero esta vez se hizo diferente a años anteriores, ya que quieren hacer una nave minera que acorte la brecha entre la Mole y la enorme y fabulosa Orión. Algo que, bueno, me parece espectacular. En este caso vas a poder votar por 3 constructoras.
que son Argo, Mix y RSI. Mi voto, como ves, lo voy a hacer público votando a RSI, ya que creo que a la Orion le faltan años aún, por lo que una nave minera de RSI no viene mal en el verso durante el año 2023. Bueno, díganme ustedes qué les ha parecido todo lo que les comenté, les ha gustado la Spirit, ya han comprado alguna, han upgradeado hacia alguna de ellas, qué les pareció la Corsair, el vehículo de Greycat les parece útil realmente y qué constructora votarían ustedes. Bueno, como siempre, cuéntenme, déjenme su comentario que, como les digo en cada video, es más que bienvenido. Bueno, genios, hasta acá el video del día de hoy. Como siempre les digo, espero que les haya servido, gustado e informado. Pueden dejar, sí, ese enorme like al video. También pueden compartir nuestro contenido. Y si no estás suscrito, dale que esperas, siempre vas a ser bienvenido, bienvenida al canal. Nos vamos deseándoles a todos y todas una muy, pero muy buena vida. Cuídense. Y además de todo, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.